Al que sí, yo no creo que la esté pasando nada bien. Pues resulta que le quitan programa a Adal Ramones. Ya ven que viene MasterChef los viernes. Y todos nos preguntamos, ¿y Adal? ¿Y Adal? ¿Y Adal para dónde? O sea, si Adal transmite un programa todos los viernes y de repente se anuncia que viene MasterChef ahora para ese día, en esa hora, pues... Todos los rumores apuntan, porque además ya no lo están promocionando. Según lo que me cuentan, ya no se han visto promocionales de este programa de Adal Ramones. Ahora, ¿cuál es la razón? Muy fácil. Falta de audiencia. El programa empezó con un millón seiscientos mil. En el segundo programa, la segunda semana, se fueron a un millón. O sea, perdió 600.000 mil espectadores de un programa a otro. En el tercer programa se fue a 819 mil espectadores. Es decir, ahí ya perdió la mitad de su audiencia. Fíjense nada más, esto está tremendo, ¿eh? Perder la mitad de tu audiencia en un transcurso de tres programas me parece que es épico. Épico, épico. En TV Azteca sabían hacer los programas de comedia, de comedia, perdón, de, de concursos muy buenos. ¿Se acuerdan del rival más débil? Se acuerdan de doble cara, buenísimos, súper entretenidos. A todo el mundo nos encantaba cuando, cuando Monserrado Antiveros decía: Adiós, eres el rival más débil, adiós. Y Rodrigo Murray en doble cara. Y estaban padrísimos los programas de concursos. Y de repente dejaron de, de producir los mismos. Y siento que ahí perdieron como su magia. Entonces se volvieron programas de concursos bastante malos en televisión azteca. Uno de ellos es el de Adal Ramones. Y para muestra la audiencia. La verdad es que les ha ido fatal, súper, súper mal en los programas. Les digo, se bajó a 800 mil espectadores el viernes pasado. Y parece que son el rival más débil. Adiós.